teatro de Satanás. Ah, el teatro tiene personajes, tiene momentos, tiene clímax, tiene desenlace, personajes que cambian de rol. Satanás sabe bastante de teatro. Y así le hemos colocado a esta serie de tuercas que vamos a tener durante los días siguientes, basados en un solo capítulo de la Biblia. Y es el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Un capítulo que narra el encuentro de David con Betsabé, que narra el pecado de David con Betsabé, y que de una u otra manera nos ejemplifica, queridos tuerqueros, cómo es que Satanás va armando un teatro hasta finalmente llevar a una obra dantesca, triste y con resultados fatales. A veces no nos damos cuenta y somos parte de ese teatro, y a menos que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reaccionar y salir de esa cajuela donde pareciera que Satanás está organizando todas las partes de esta obra, a menos que le pidamos al Espíritu Santo que nos libere y nos ayude a reconocer y reaccionar, nuestra historia va a terminar muy, pero muy mal. David, el ungido, David, el hombre escogido por Dios para poder liderar a Israel, David, ese jovencito humilde, de corazón sincero, en quien el Señor ve las cualidades y las capacidades para que, guiado por él, cosas maravillosas puedan suceder. Y por cierto, sucedieron. Pero ahora David es el rey. Ahora David tiene autoridad. Ahora David tiene riquezas. Ahora David tiene un rol por sobre la sociedad que le rodea. Ah, definitivamente la copa es mucho más fácil de llevar cuando está vacía que cuando está llena. Y la copa de David, quien la había llenado, era Jehová de los ejércitos. Y no quiero que te olvides de este detalle, porque el detalle de la copa que Dios ha llenado va a formar parte de esta serie en uno de los capítulos que más adelante vamos a tener. Simplemente quiero comenzar el día de hoy con la parte número 1. Y está basada en el versículo 1. Del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debía estar David? En la guerra. ¿Por qué, pastor Dinamarca? Porque era el tiempo en que los reyes van a la guerra. Los reinos que rodeaban a Israel estaban siendo liderados por sus reyes. ¿Pero dónde estaba el rey de Israel? En su casa. No estar donde debes estar. Ese es el capítulo de hoy. No estar donde Dios dice que debo estar. Una de las raíces de toda esta circunstancia dramática de David tiene que ver con no haber acudido donde Dios le necesitaba. Entonces, la pregunta es: ¿estás donde Dios te necesita? ¿Estás donde Dios te está llamando en este momento? Porque definitivamente, cuando no estamos donde debíamos estar, las consecuencias llegan más temprano o más tarde. No estar y no acompañar, no estar física, mental, motivacionalmente con una esposa cuando te necesita, y después estás llorando por las consecuencias. No estar para un hijo cuando necesitaba un oído con el cual desahogarse, cuando necesitaba un hombro sobre el cual llorar, y que más tarde no tiene confianza ni siquiera de contarte de quién se enamora o quién le está haciendo daño, porque siempre fuiste tan ausente. No estar cuando un jefe confiaba en tener un empleado proactivo, pero resulta que la flojera te gana. No estar. No estar en ese lugar donde Dios a veces coloca en tu corazón un llamado especial para ir a servir, para ser un misionero, una misionera. Pero es que, pastor, tengo tantas cosas por hacer. Son más importantes que lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, en este primer capítulo, en este primer capítulo de esta serie, quiero invitarte a que nos preguntemos si estamos donde debemos estar, si estamos haciendo lo que debemos hacer, porque David se quedó en Jerusalén y Satanás supo aprovechar esta mala decisión. A menos que reacciones, a menos que aprendas, y yo también aprenda a estar donde Dios nos dice que debemos estar,
a menos que reaccionemos y tomemos la decisión correcta, la factura nos va a llegar. Y muchas veces es dolorosa. Dejamos de estar donde debemos estar para ganar algo, y con la ganancia de ese algo no podemos recuperar lo que perdimos por no estar donde debíamos estar. Tu familia cuenta contigo, tu iglesia cuenta contigo, tu esposa, tu esposo cuenta contigo. Porque una cosa es que tu cuerpo esté en la casa, otra cosa es que tu mente, fuerza y energías estén involucradas en hacer de tu hogar un lugar de paz. Yo no sé dónde estás viendo la tuerca en este momento, pero quiero invitarte de parte del Señor a que decidas estar donde tienes que estar. Dale el orden correcto, organiza las prioridades de tu vida, y definitivamente no hay mejor lugar para estar que donde Dios te llama a estar. Hoy tomaste una buena decisión porque paraste, te detuviste, no sé, estás en tu casa, en el hospital, en la clínica, no sé dónde estás, pero estás donde tienes que estar. ¿Qué estás haciendo? Viendo la tuerca. Y ahora espero que estés donde tienes que estar. ¿Dónde, Pastor Dinamarca? En el grupo de aquellos que comparten la tuerca. Este video, si ha sido de bendición para tu vida, por favor, compártelo con alguien. Dile, mira, te voy a mandar una serie de temitas, recíbelos en tu WhatsApp, después los borras, no te va a ocupar la memoria. Pero tenemos que compartir esperanza, porque miles somos los que necesitamos estar donde Dios nos necesita y donde Dios nos dice que debemos estar. Si este video fue de bendición, compártelo. Acompáñanos en nuestras redes sociales. Nos buscas en cualquiera de ellas como Pastor Andrés Dinamarca. Y te recuerdo, como tantas y tantas veces, que esto se llama La Tuerca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espera el capítulo 2. Chao, chao. Nos vemos.